Hola, hola, mis amores, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. No se asusten, que estoy como una loca, pero me voy a venir a arreglar con ustedes nada más un poquito porque tengo este. Me hice el microblading en las cejas, básicamente tatuada. Entonces es un proceso, no me puedo maquillar en esta parte por 8 días. Lo que tengo son apenas son como 3 días que me hice esto, entonces tengo que esperar. Van a quedar mejor, más clarita, no así tan oscura, y se pone un poquito más fina porque yo a lo primero no me quería ni ver en el espejo. Todavía no quiero, pero no quería grabarles video tampoco por eso mismo, para que no se burlen, pero esto no se va a quedar así. Poner nada más pintalabio, un poquito de polvo, llenarme mis pestañas y un poquito de rubor y se acabó, porque no puedo hacer bastante. Me pongo un chin de máscara aquí abajo y la sé. Entonces suscríbanse al canal. Hoy día les voy a mostrar un poquito de, ¿cómo se llama? Les voy a mostrar un poquito. Ahora voy a mostrar ropa interior que me estuve comprando en Victoria's Secret. Les voy a demostrar cómo me queda y me voy a tirar algunas fotos para Instagram, así que vayan a seguirme. Les voy a dejar mi página de Instagram aquí para que vayan y me sigan. Y todo. Como no me puedo maquillar, así todo es todo. Me voy a poner un poquito de este polvo, no se asusten porque es translúcido y me encanta porque te pone la cara súper suave, y más cuando tienes la base puesta. Es de Pat McGrath Labs. Me voy a poner así en un poquito en la frente, así en los ojos, aquí. Solo para cortar lo que es la parte del brillo, un poquito de bronzer. Este me encanta, de Anastasia. Me lo pongo así. Aquí. Y aquí. Esto es para no verme extremadamente pálida porque no me puedo poner base ni nada. Vamos ahora a ponerlo un poquito de rubor. Sin relajo, así era que yo me maquillaba antes, sin base, sin nada. Nos ponemos rubor. Este es de Rimmel London y es mate, es un color muy bonito, como un color coral, se llama Sweet Cheeks. Así. Sé que no voy a dar gran cambio, pero imagínate. Necesito que me dieron donde me puse las pestañas también. Vean que están súper naturales. Me voy a poner un poquito de black eyeliner abajo para que le dé un poquito de realza. Entonces, ahora me voy a peinar las pestañas con este peinecito, lo hago así. Y ahora voy a tomar la máscara, pero no me voy a poner en la pestaña, sino en la de abajo.
para que dé un poquito también de oomph, oomph. Esta me encanta, es de L'Oreal Paris en la Lash Paradise. Este de City Color en el color Pineapple Bear. Es de la colección de chicle, creo, de Gummy, algo así. Y es un highlight muy bonito y suave. Vean, por eso me lo voy a poner, porque no está tan escandaloso. Voy a poner un poquito del mismo highlight. Le voy a echar un chin de este spray de MAC al pincel para ponerme un poquito de ese glow aquí. Miren qué bonito. Decimos eso. Ahora, por último, voy a aplicar este labial que me mandaron de Jensa Beauty y me lo voy a poner. Este es en el color Boss Berry. Es un color muy bonito. Me veo como una payasa. Oh my god. Por las cejas. Me voy a retirar esto. Me lo voy a poner negro. Ahora me voy a poner un poquito de este Tamer, que es de L'Oreal, y se llama Curve It, huele súper rico y es para pelo rizado. Me pongo un poquito así. Ay, Dios mío, me hago tan ridícula con estas cejas. Algo así. Y luego me pongo un poquito de este aceitico que es de Garnier Fructis Slick and Shine, que también huele super deli a frutas. Cómo queda el maquillaje, me veo diferente. Y ahora les voy a mostrar lo que compré en Victoria's Secret, que aquí está una partecita. Me voy a quitar el robe y les voy a enseñar, así que denle me gusta a este video si les gustó, no se olviden a suscribirse, compartirlo, seguirme en mi página de OnlyFans. Y nos vemos en un próximo video. Chao.